What's up? What's up, my people? How you guys doing? Check this out. I got the new cut. That's right, guys. We right here getting some grub on. My girl Lexi right here. We're about to get our grub on, guys. Check it out. Back with another video. Aquí andamos con otro video. Aquí andamos, raza. Aquí andamos en un restaurante nuevo, aquí en Tijuana, en la zona Río. Un restaurante muy parecido a Benihana's en Estados Unidos. Vamos a ver cómo está la comida. All right. Guys, we're here at this Benihana's restaurant style. It's called Pomasa in Zona Rio, Tijuana, guys. It's a big place. Check it out. So, yeah. Cuando, ¿cómo está el mojito? Sabroso. Got a mojito right there, guys. La fresa. ¿Cuál es? ¿Pero un chirrón? No. ¿Un rayo? No. Guys, this place is pretty big. See that? A lot of big places. I'll show you guys around. We got so many things going on right here, guys. Another table here. And we got a waiter here. They also have the regular tables here. See you guys. Nice. Got a full bar right here. Very good looking place. They got a full sushi bar over here, guys, with cold cuts. Check it out. So they got the sushi bar here, the sashimi, and all the cold cuts. Hola, hola, YouTube. They got some octopus. Bomb, guys. A nice big restaurant, Japanese restaurant, in the heart of Tijuana, Zona Rio, guys. It's pretty good sized place. They have a lot of little self-cooked bars right here. And the food is really good. Camarones? Yes. Camarones? Yes, we're friends. Alright, guys. So here we are. Camarones. No voy a poder hablar español. Yo ya no poder hablar español. Puro inglés. Puro. ¿Cómo te lo A ver, ¿cómo comes con el chopsticks? A ver. Mírala, se come. We got a rice portion. Ay, no, también la vegetales y viene la cenarita, así va. Ahí vamos, guys, ahí vamos.
besito a los hijos. A los hijos. Guys, pretty good. Same quality like Benihana's and stuff like that. I would say they do a pretty good job. The chef was actually pretty good. Just trying to get away from the glare, guys. My bad. Right now, we'll see what she thinks about the food. Okay, guys. Got myself a little spicy tuna. Sí, está bien. Hey guys, aquí andamos con uno de los compas aquí de, ¿cómo se llama? Comasar, ¿ah? Okay, Comasar. Buenas tardes, soy aquí a su servidor, aquí el servicio de Ballet Parking. Están visitando aquí el restaurante Comasa. Este tiene con 30 años de dando sus servicios desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Este cuenta con una mesa de teppanyaki que donde les cocina el chef al momento de dar su servicio. Tenemos platillos a la carta. Este hay servicio a domicilio. Se encuentra ubicada aquí en la zona del río, frente al Ministerio Público. La comida es japonesa. Este y los invito que los imiten. Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, mi nombre es Alberto Molina, su servidor. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí ya? Tengo 11 años trabajando con ustedes. Wow, a ver, aquí los veterano. Encuentro, bienvenidos. Ok, agarro, ya saben, guys, aquí cuando quieran, dense la vuelta aquí van a estar los camaradas para servirles a todo dar. Servirles. La mera verdad, la comida estaba bien a todo dar. Nosotros vamos a hacer su review en el carro, aquí con Alexi y Rudy G. Pero ahí estamos, guys. Otro restaurante chido aquí en México, en Baja California, en Tijuana, ¿ok? Ahí estamos. Chao. Ok, raza, aquí andamos. Ok, Alexi, ¿tú qué dices? En primer lugar, la experiencia del restaurante, del 1 al 10, ¿cómo te gustó? Pues un
8. Un 8, ok. El lugar, ¿cómo se miraba el lugar y todo? Basado a japonés, de 1 al 10. Pues basado al japonés, pues no mucho. Pues un 7. Un 7. ¿La comida? La comida deliciosa, un 10. Un 10. ¿El chef cómo cocinó? Un 10. ¿Y el servicio? El servicio un 5, porque pues la verdad casi no iba el mesero a nuestro lugar. Yo concuerdo igual, guys. La mera verdad, el mesero se fue, se desapareció, no regresó el canijo y luego agarró mi orden mal, todo eso. Pero la comida estaba muy buenísima, buena calidad. El chef cocinó bien. El restaurante estaba bien. Se mira muy bonito el restaurante, basado japonés. Es como un 5, un 6. No está tan oriental, pero tiene muy buena comida, guys. Se los recomiendo. Ya saben, ahí le dieron la información del restaurante, la dirección y todo. Ok, guys, ahí estamos con otro video, ya saben. Lexi G. Y Rudy G, ya saben, suscríbanse al canal. Hay que seguir para adelante, nada para abajo, guys. Dejen sus comentarios positivos y peguen el like y la campanita. Ok, guys. Sí, díganos si nos gustó o no este video. Suscríbanse, denle like y déjenos sus comentarios. Dios los bendiga. Dios los bendiga, guys. Peace.